Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. María es la mujer de la iluminación. ¡Qué vocación! Exclama nuestro padre Molina. Iluminar este mundo oscuro con la luz de Dios. Una iluminación que está de la mano de poseer a Dios. María no tiene luz propia. María es como la luna que refleja la luz del sol. María es como la ventana, pura transparencia que deja penetrar la luz del astro rey. Así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que ser también para nuestros amigos. Y uno se pone a pensar, ¿puede influir tanto la amistad? ¿Puede influir tanto el ser de el amigo en la vida de aquel cuya amistad profesa? Hoy vamos a estar hablando de esto con una joven, las amistades, cómo influyen las amistades. Y iba a decir, sobre todo en la vida de la juventud, que es donde más se vive la influencia de la amistad. Un saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, de nuestros canales de YouTube. Tenemos dos canales, NSETV Radio, NSETV Perú. También tenemos dos Facebook, NS Radio, NSETV. Nuestro hashtag lo tienes debajo de la mosca de este programa. Es el NSE junto a ti. Todo precedido, evidentemente, con el signo numeral. La N, la S y la E van, y la J de junto van en mayúscula, y también va en mayúscula la T de ti. Saludamos asimismo a los amigos que nos están escuchando o nos están viendo en vivo y en directo a través de las ondas de las 720 de amplitud modulada o canal 27 UHF en la ciudad de Cusco. También saludamos a los que nos van a escuchar en alguna retransmisión, sea a través de los 1180 de la ciudad de Lima o 590 de la ciudad de Arequipa. Y allí en la Ciudad Blanca, a los que nos van a ver en la retransmisión a través del canal 27 UHF, señal abierta y cable amigo. Para todos, la bienvenida. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcalla. Y en este espacio de trabajo, hoy estaremos acompañándole por primera vez, espero yo que no sea la última, una jovencita que va a estar dentro de unos instantes con nosotros. Miren, ya está aquí, así que vamos a hacer una cosa. Les invito a que hagamos una pausa y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti. Soy débil, perdón.
Así cuando te vi pasar, la vista bajé y te ignoré. Me duele más, más que por temor mis errores. Me duelen porque de ti, sé que mi amor mirará. Muy bien, ya estamos junto a ustedes y ahora sí vamos a presentar a nuestra amiga. Ana, ¿es solo Ana o...? No, Ana María. Ana María Carrasco, ¿no? Así. Sí. Bienvenida, Ana María. Es la primera vez que está frente a las cámaras, me imagino que... Bueno, no es la primera vez que está frente a las cámaras porque ya la han filmado varias veces haciendo el Via Crucis Viviente, tiene experiencia en actuación, a pesar de que no es lo suyo propio, ¿no? De hecho. Estás estudiando ahora para ser profesora. Pedagogía. Ajá. ¿Qué vas a ser, profesora de inicial o de primaria? De inicial. De inicial. Ah, muy bien. Bueno, pues, ¿cuántos años tienes, Ana? Tengo 19 años. 19 años. Muy bien. ¿Y cuántos hermanos tienes? Para que la gente vaya conociendo más o menos cuál es el panorama de la familia. Bueno, somos 10 hermanos, 6 varones, 4 mujeres. Bueno, está casi repartida la cosa, menos mal. Está ahí. No está muy, bueno, está equilibrada de todas maneras, porque las mujeres siempre son más revolucionarias que los varones, así que me imagino que la cosa estará... 4 mujeres, más o menos. Muy bien. Bueno, pues, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y les comentaba a nuestros amigos... dice la Sagrada Escritura, quien encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. Y yo estaba reflexionando justamente sobre ese punto, ese tema crucial de la amistad. Una amistad que nos puede ayudar o una amistad que nos puede ser nefasta. Tal vez en la juventud es donde más se vive, o sea, dependencia en cuanto a que se toma la amistad como algo muy serio, algo importante dentro de la vida, y en cierta forma influyen mucho los amigos, porque tengo amigos buenos, soy más o menos bueno, tengo amigos malos, soy más o menos malo, ¿no? De hecho. ¿Qué experiencia has tenido tú dentro de tu recorrido de esta juventud? Pues claro, como dice, la amistad es importante, ¿no? El... Uh-huh. Justo en la parte cuando eres joven necesitas ser aceptado en ese ámbito de amigos. Bueno, mi experiencia de mí es, gracias a Dios, pues he tenido amigos buenos, pero también una parte de amigos no tan buenos, digamos así. Pero eso influye mucho en tu forma de ver la vida más adelante, ¿no? Yo creo que si no hubiera tenido una formación que mis padres me dieron, pues sí, me hubiera descarriado. Porque amigos, bueno, vamos a decir... del mundo, así podríamos decir, he tenido varios, y por el hecho de ser aceptado, más que todo, que te acepten, que te digan que no eres rara, o algo así, entonces, pues que a veces caes, ¿no? Yeah. Yeah. Ese es un punto importante, y quiero aquí hacer una reflexión. Yo conozco a los papás de Ana, sé que luchan por ayudar a sus hijos a ir caminando por el camino del bien. Como todos los papás lo intentamos, nuestros hijos tienen la libertad de tomar sus decisiones, y eso es una cosa buena, pero el punto que muchas veces no nos damos cuenta, la otra vez lo estuvimos examinando mientras recorríamos algunas escenas de esa parábola del hijo pródigo, y veíamos que el cambio en el hijo no se da por una palabra del papá, es decir, el papá no salió a buscar al hijo y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Ven aquí, vuelve a casa. Sino que se dio por esa presencia moral de papá y de mamá, digo yo, porque la Santísima Virgen María creo que también está presente de alguna manera en la parábola, que
nos marcaron el camino, nos dijeron, por aquí tienes que ir. Y uno, cuando va, de repente por ahí se hace alguna escapadita que no está del todo bien, pero luego re reflexiona y dice, no, o sea, las cosas claras, papá y mamá me la han puesto clara, yo sé lo que está bien, sé lo que está mal, y esto que estoy haciendo me parece que no está del todo bien. Por lo tanto, tendré que tomar una decisión, ¿no? Claro, ese es el punto más importante porque después que te descarrías, pues te das cuenta tú misma, no, está mal. Tú misma te sientes que hiciste mal y es como que ahí vuelves, ¿no? Sin necesidad que ya te digan tus padres porque ya te formaron desde pequeñita y ahí está en ti, ¿no? Y es en ti. Un punto clave, otra palabra clave, te formaron desde pequeñita. Muchas veces creemos que, no, yo a mi hijo ya cuando esté en la adolescencia ya voy a decirle las cosas claras. No, porque lo que yo sé de pequeño que está bien y lo que sé de pequeño que está mal, eso me queda. Y cuando soy joven, ese bagaje que tengo, lo tomo y voy haciendo el discernimiento ya con cierta libertad, con esa libertad que evidentemente los papás también tenemos que dar, porque cuando sos chiquitito, bueno, ya te pongo hasta aquí y aquí y por aquí te mueves y si te vas para el otro lado, pues te cae, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ya cuando uno es joven, los papás tienen que confiar, abren más el panorama y dicen, bueno, ahora tú ya sabes y ahora ahí viene la responsabilidad, ¿no? Sí, bueno, claro. Y dime una cosa, dentro de... Evidentemente, estás estudiando ahora educación, has terminado tus estudios primarios y secundarios dentro de un didascalio. ¿Se siente esa pegada de decir, bueno, yo salgo de un ambiente, por ejemplo, dentro del colegio, que dentro de todo pues trataban de cuidarme, uno se siente protegido, y luego salgo y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, claro, sí, se siente el cambio radical porque, claro, en el colegio es como que bien cuidadita, colegio, casa y no tanta vida social, solo las amigas de colegio. Pero después ahí es, pues, cómo enfrentas tú, ¿no? Cómo enfrentas a los amigos. Sí, yo sí he sentido el choque porque es como que la rara. Y por eso más que todo, porque me tilden de así, pues a veces he caído mal, ¿no? Ese es un punto clave y me gustaría profundizar un poco. Que no me vean como raro. Hoy el mundo a una joven que se decide, por ejemplo, a vivir su fe, decir, bueno, voy a misa los domingos, ni que hablar, algunos de los jóvenes que dicen, voy a misa todos los días, wow, eso ya, esta ya no es rara, este es Claro, un bicho que hay que súper raro. exterminar de la tierra, ¿no? Ni que hablar, por ejemplo, de si el joven dice, bueno, pues yo quiero rezar el Santo Rosario, cosas que de repente, en algún momento, uno toma la determinación como joven y también de decir, bueno, yo no quiero borracheras, yo no quiero fiestas que sean malsanas, quiero mantenerme en un ambiente que me permita que mi fe se desarrolle. ¡Pum! Inmediatamente dedo acusador, pero dedo acusador de la maldad que te dice, esta es una rara, este es un bicho, esta es una cucufata, aquí me huele a vela quemada, cosas así, ¿no? Claro, de hecho, cuando te ven de otra forma actuar, piensan que pues tu vida es monótona o que no te diviertes sanamente, pero al contrario, ¿no? O sea, es dentro de lo bueno, pues divertirnos. Ese es el punto. Ahí está el punto. Dentro de lo bueno, divertirnos. Porque me gustó mucho lo que dijiste. A veces porque tratas de vivir más o menos recto, te dicen, esta es una aburrida. ¿Cómo puede ser que vivas así? Tienes que estar muriéndote, ¿no? No te está saliendo espuma por las orejas, no te sale espuma por los ojos. No, o sea, sencillamente me divierto, pero me divierto sanamente, ¿no? Y una vez que sales del colegio, ¿estudiaste directamente educación o estuviste primero estudiando otra cosa? No, estudié otra cosa. Ya. Estuve, bueno, salí del colegio y pues me puse a estudiar cursos así cortitos, de 8 meses, de secretariado, imagen ejecutiva, varios cursos daban. Y después ya pensé pues en educación. Pero también el ambiente ahí es mundano, pero
Pero yo creo que para eso estamos los cristianos, ¿no? Entrar en, no somos del mundo, pero entrar ahí en el mundo, no podemos Claro, tampoco es. escaparnos de ahí. Entonces, saber cómo vivir, claro que es, a veces es difícil, hay cruces, pero nada, para eso está Dios. Para eso está Dios, lo está diciendo una joven de 19 años, yo estoy a punto ya de decir, bueno, siéntate aquí, conduce el programa y ya me voy. Claro, porque uno siente ánimo de saber de que hay jóvenes que están decididos a vivir bien, con luchas, con cruces, con muchas cruces, con algunos tropiezos. A ver, ¿quién no tropezó en esta vida? Que esté libre de pecado, por favor, arroje la primera piedra. No nos llega aquí, pero ni una mota de polvo, vamos, no puede a nadie levantar la mano y decir yo. Bueno, sí, la Santísima Virgen María, ella puede decirlo tranquilamente, pero tampoco lo va a decir porque ella no nos va a acusar de esa manera, ¿no? Muy bien, hasta aquí el avance, está interesante el tema, ¿no? Pues prepárense porque ahora viene lo mejor. No se vayan, vamos a hacer una pausa, estamos junto a ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada
nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Y un par de líneas para ir espigando las realidades de lo que la amistad es y significa. El amor de amistad es algo muy bueno porque lo ha puesto Dios en nosotros. De hecho, ese amor de amistad entre un varón y una mujer se va desarrollando de tal forma a través del conocimiento, en el enamoramiento, en el noviazgo, que culmina en un amor de amistad perfecto que es ya el amor esponsal. Pero es necesario que exista un amor sano. Fíjense lo que dice el libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículos de el 5 y algunos más. Exactamente. Ustedes saben que a veces cuando uno se mueve se olvida de ponerse el micrófono. Vamos otra vez a decir lo que acabo de decir. Estamos entonces en el Eclesiástico, capítulo 5, desde el versículo 5 y algunos otros versículos que vamos a explicar. Porque la amistad es algo importante. El amor de amistad es el origen del matrimonio, del amor esponsal. Digamos, entre dos seres humanos, varón-mujer, el amor de amistad máximo acaba en amistad, en amor esponsal. Nos dice la Sagrada Escritura, las palabras dulces multiplican los amigos y un lenguaje amable favorece las buenas relaciones. Esto muchas veces, ¿no? Ay, el que habla bonito, el que a todo el mundo le cae bien. Sí, pero cuidado, fíjate lo que dice ahora, que sean muchos los que te saludan, los compañeros, pero el que te aconseje sea uno entre mil. ¿Cómo? ¿Uno entre mil? Sí, uno entre mil, pero yo nunca he tenido mil personas. Imagínate, todavía no has encontrado tal vez el amigo verdadero. Si ganas un amigo, gánalo en la prueba. No le des confianza demasiado pronto. Y estos puntos creo yo que nos pueden servir para reflexionar un poco, ¿no? Me imagino que en esta academia o en este instituto que has estado estudiando estos cursos rápidos, ha habido muchos compañeros, amigos tal vez muy pocos o quizás ninguno, ¿no? De hecho, justo como decía, no le des confianza pronto, es un buen punto, ¿no? Porque yo cuando entré ahí, pues vi, primero me gusta siempre observar y ver cómo son las personas, porque antes de dar, y como mujer siempre, ¿no? Antes de dar confianza. Y veía cómo habían chicos de diferentes edades, chicas y chicas de diferentes edades. Yo estaba recién salida del colegio. Y pues veía cómo algunos se dejan llevar rápidamente, ¿no? Porque terminaban las clases y decía un amigo, pues vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo. Y pues íbamos. Yo la primera vez fui así, a ver, vamos a ver qué hay. Y pues iban a tomar cerveza y eso. Entonces aquí ya no puedo yo. No cabo aquí. Y es así, cada fin de semana era eso. Entonces va una copita, después más, vas, y va aumentando, ¿no? Y ya, por ahí, no es lo mío. Y veía como también habían chicas que me invitaban, me decían, vamos, pues tú, ¿qué haces? Y igual tienes tiempo, ¿no? Es temprano. Y no, decía no, al principio ya. Y así varias. Y una vez se acerca una compañera y me dice, ¿y por qué no vas? O sea, ¿no te gusta o simplemente no encuentro felicidad en eso, ¿no? Y pues le admiró, me dijo, ay. Y un día salimos, ella no fue, invitó a un chico y vamos a tomar. Y ya no, me voy a quedar con Ana. Entonces nos fuimos a caminar y purito, ¿no? Ahí, y ese es un punto que me gustaría resaltar. Es decir,
La presencia de alguien que se decide a vivir de otra manera, que podríamos decir es una manera más sana, es una manera que no me lleva a dejarme arrastrar por la corriente. Hay personas que se cuestionan y que de repente dicen, oye, aquí hay otro punto, aquí hay otra forma de vida. ¿Sí sucede eso? Sí, de hecho que sí, porque ya, o sea, viendo nomás mi actitud, no me preguntaba, después ya le intrigó, ¿y por qué no vas? Me preguntó, pero es eso, ¿no? Eso es ser luz, sin decir nada, solo vivir como te han formado, como decía, ¿no? Y eso es. Un punto, fíjense, yo elegí la frase pensando en lo mismo y ella acaba de decir la palabra clave, la palabra de esta frase, Mariana, que hemos compartido con ustedes. María es la mujer que ilumina. ¡Qué vocación! Iluminar este mundo oscuro con la luz de Dios. Decidirse a decir, ¿por qué voy a tener que ir a tomar hasta a veces incluso perder la conciencia? ¿Por qué voy a encontrar que eso puede ser divertido cuando después me levante dolor de cabeza, ganas de vomitar, no sé ni lo que pasó y uno siente incluso hasta la vergüenza interna de decir, ¿qué hice? Y sin embargo, la tranquilidad de una conciencia de decir, no, yo me mantengo en mi sitio y eso me ayuda a que los demás también abran los ojos y digan, oye, aquí pasa algo, ¿no? Esta chica, bien, puede ser rara, de repente es marciana, pero no le veo antenas por ningún lado. Ay, bueno. Pero uno como que puede dar a los demás. Claro, y eso también anima a otros chicos para poder ser buenos, ¿no? Porque en la actualidad como no hay tantos cristianos que se ven jóvenes, ¿no? Entonces, a veces desanima si no ves a una persona porque se dejan llevar por el qué dirán. Siempre más que todo ese es el qué dirán, ¿no? El afecto, el querer recibir afecto, ser aceptados. Pero si tú ves, si encuentras a alguien que también, bueno, que está viviendo, ¿no? Que está viviendo la vida cristiana, pues te animas y sigues, ¿no? Fíjense, y vamos a dar una vuelta más a la página. Seguimos recorriendo algunos versículos de la Sagrada Escritura. La sabiduría es impresionante. Dice, hay amigos ocasionales que dejan de serlo en el día de la aflicción. Es decir, te encuentras en problemas, se acabó. Y esto, ¿a quién no le ha pasado? Yo puedo dar una retahíla de amigos de este tipo. Hay amigos que se vuelven enemigos, es decir, no fueron amigos nunca, estamos hablando de los falsos amigos, ¿no? Y para avergonzarte revelan el motivo de la disputa. Hay amigos que comparten tu mesa y dejan de serlo en el día en que ya no tienes que compartir con ellos, el día de la aflicción. ¿Caso de Claro. estos te has encontrado alguna vez, no? Sí, la verdad que sí. Los amigos que cuando estás en un sufrimiento ya se dan, desaparecen, o estás en un problema ya no están. Ahí reniegas tú misma, ¿no? ¿Cómo puedes confiar también en esa persona? O cuando compartes algo íntimo y después lo divulgan, como decían los amigos enemigos, que nunca fueron amigos en sí, ¿no? Y para eso pues hay que tener discernimiento, cómo elijo a mis amigos, eso también, ¿no? Ese es un punto clave y aquí podemos hacer una reflexión los papás, ¿no? O sea, formamos a nuestros hijos para que sepan escoger a sus amigos, porque muchas veces ni nosotros conocemos los amigos de nuestros hijos y tendríamos que estar en cierta forma temblando si no hemos sido muy claros a la hora de decirle, mira, esto va por aquí. Tienes que tener cuidado con esto otro. Yo recuerdo, y todavía tengo memoria para eso, hace ya varios años, cuando me decía mi papá, entrando en la secundaria, mira, te vas a encontrar con este tipo de jóvenes, jóvenes que te van a decir esto, te van a decir esto otro, que van a decir, mira, yo salgo de aquí y ya tengo trabajo seguro porque mi papá es un empresario, salgo de aquí y mi tío ya me ha dicho de que me va a poner en esto, en lo otro.
jóvenes que te van a decir, no, mira, no le digas nada a tu papá, vente con nosotros, que nos vamos, bueno, no sé cómo le llaman aquí, en Argentina le decíamos, nos vamos a hacer la rata, es decir, nos vamos a fugar. Y a mí me pasaba algo, o sea, yo no he salido de una familia hipercristiana, pero sí he tenido una formación recta. Y había una cosa curiosa, cuando ya estábamos a final del año, yo ya sabía que podía faltar porque tenía las cantidades de asistencias suficientes como para que no quedar libre en el año. Y entonces los amigos decían, no, ya vámonos, vamos a hacerlo a la rata. Sí, ya, ¿cómo no? Espera, que voy a llamar a mi papá. Pero, ¿cómo vas a llamar? No, No. sí. Y tomaba el teléfono, papi, mira, no voy a ir al colegio. Con los chicos, como no tenemos nada grave, no hay examen, no hay nada, pues. Si me das permiso, pues nos vamos a ir, qué sé yo, al cine a ver una película o nos vamos a ir a pasear por tal sitio. Y mi papá sabía dónde estaba. Claro, mis amigos, muchos de ellos se agarraban de los pelos. Pero es curioso, con el tiempo después, la mayor parte del grupo que nos hacíamos este tipo de ratas o de rabona, o como se llame, llamábamos a nuestros viejos. Y todos decían, mira, papi, que nos vamos a ir. A veces se presentaba la ocasión de que podíamos ir a navegar en el velero de uno de los amigos. Entonces, claro, las cosas eran, oiga, su hijo murió ahogado en el medio del río. Pues yo creía que estaba en el colegio, ¿cómo puede suceder? De hecho. Y fue, o sea, esto fue contagiándose y fuimos cayendo en la cuenta de que había algo más que el mero hecho de la amistad y de ocultar las cosas que a partir de ahí comienzan a ser malas. Porque, claro, si ya se lo oculté a mi viejo, ahí la cosa ya funó, ¿no? Sí, de hecho, o sea, ¿para qué ocultar, no? Eso, cuando tú omites o no les avisas a tus padres, pues ahí está lo malo, ¿no? Porque en sí era, bueno, si ustedes salían, iban a un cine, es algo bueno. Ahora, que le ocultes, ahí está lo malo. Pero de hecho, eso es importante también avisar. A mis padres, bah, siempre les gusta que les avise a cada rato dónde estoy o que haga un mensaje. Mi mamá me dice, un mensajito, ¿qué te cuesta un mensajito? Y ya estoy tranquila. Pero eso también, ¿no? Y las amistades donde estoy, donde las amistades que tengo, pues ellas ya saben, ya avísale a tu mamá de una vez. Entonces, ellas mismas me hacen recordar porque a veces se te olvida estando en algo ahí. Qué bueno. Y ya, ahí encuentro la verdadera amistad, donde dice, ya, yo le llamo mejor a tu mamá, ya, o yo pido permiso, entonces. Ese es el avisar, y no es, porque muchos amigos piensan que es, no sé, inmadurez o algo así, ¿no? Al Al contrario. contrario, es mucho más maduro avisar que estoy yendo y ya. Fíjense, bueno, yo creo que esto está dando muchas enseñanzas y muchas cosas prácticas. Es mucho más maduro avisar. A veces creemos que el control de nuestros hijos, oh, que se van a sentir controlados. O sea, no es que se sientan controlados, es que ellos mismos tienen que sentir que es necesario para ellos informar, avisar, decir, mira papá, o incluso, qué sé yo, hay una complicación, quedamos que ibas a volver a tal hora, pasó lo que fuera, papi, pero siempre ayudando a que no se fomente la mentira. Papá, mira de que nos vamos a quedar haciendo la tarea en la casa de fulano. Y en realidad están los otros allí en una festichola que tuvo que salir al parque a 200 metros para que no se escuchen los ruidos. No, eso no. Yo tengo que incentivar a mi hijo a que me diga la verdad. Porque tiene que saber, y esto es parte de la confianza que los papás tenemos que dar, tienen que saber que el decirnos las cosas no nos va a poner a nosotros de punta, porque eso también a veces pasa, ¿eh? Los papás a veces tenemos esa, ¿pero cómo se te ocurre? No, o sea, muy bien, me lo has confiado, de repente, en ese momento te diré, bueno, ya, hazlo, pero después vamos a hablar. Y entonces ya, cuando llego a casa, viene la reflexión, mira, esto que has hecho, por tal cosa, por tal otro, por tal otra, no ha estado de todo bien, te dejé hacerlo porque no es algo malo, pero a veces pasa eso Sí, también, de hecho eso pasa mucho. Bueno, en el caso de mí, pues me ha pasado muchas veces, ¿no? A veces ya aviso a última hora, pero ya estoy haciendo las cosas. Mi ¿no? mamá sí, no, no, no. Y mi papá es como que lo toma más calmado, me dice, ya, está bien, en casa hablamos, ya. Pero mi mamá no, ay, pero ¿cómo se te corría? Bueno, Se me pero está ocurrió, mamá. bien. Ya, Bueno, espero que hayas avisado que estás aquí en el programa. Pues. Si no, está. cualquier cosa, tranquilos, está aquí, está en vivo y en directo, estamos saliendo por la televisión y por la radio.
Pero vamos a recorrer un poquito más. Los proverbios nos están ayudando mucho. Fíjate, mientras te vaya bien, este es el otro grupo de amigos, ¿no? Mientras te vaya bien, serán como tú mismo y hablarán abiertamente con todos aquellos que te siguen y dirán, este es un fenómeno. Pero si te van mal, se pondrán contra ti y además se esconderán de tu vista. A mí esto me pasó concretamente cuando era joven, cuando era muy joven, porque claro, teníamos nosotros una empresa y tenía un muy buen pasar, muy bueno. Pero ¿qué sucede? Pues las cosas de la vida, los gobiernos de turno, aparece y la falta de experiencia, mi papá había fallecido hacía relativamente poco tiempo, 2 años, y dos o tres señores que no les fue muy bien en los negocios nos agarraron a nosotros también y ¡plumba! Caímos todos así como ficha de ajedrez, de dominó. Bien. ¿Pero qué sucedía? Que cuando todo estaba bien y cuando salíamos con el auto y el cabezón ponía el auto y no sé, podíamos salir aquí y allá y nos íbamos para el otro lado y todo estaba fenómeno, fenomenal. Ser amigo de Randy era algo excepcional, todo el mundo. Pero luego, cuando ya no estaba el auto o no había dinero para ponerle combustible y si vamos a salir tenemos que poner combustible entre todos, ya la cosa comenzó a que, mira, este no, 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 parecía, pero no era. Y eso, claro, si uno no está preparado, si uno no se da cuenta y no sabe discernir, cuesta mucho, porque evidentemente los amigos, dice una canción argentina, son amigos siempre y cuando le convenga. Y ese es el problema de esos amigos, ¿no? Que son malos amigos. ¿Cómo discernir en eso, no? Sí, esa era la pregunta, ¿cómo discierno? ¿Cómo escojo a mis amigos? Tanta gente también. Pero bueno, yo creo que para conocer a los amigos, pues hay que ver primero, ¿no? Y ver también cómo tú eres. Y buscar un amigo que piense lo mismo que tú, o crea lo mismo que tú. Y porque si no, pues no. Punto crucial, acá metió el dedo en la llaga. Tiene que creer lo mismo que tú. Entonces, la fe también forma parte de la selección de la amistad. No me contestes. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos. Estamos junto a ti. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, y ahí me quiero quedar. María, también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero. María, mírame.
tus brazos quiero. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Estoy arreglando aquí los reportes de sintonía y las intenciones que tenemos para después. Decíamos la fe. ¿Es condición sine qua non? Es decir, bueno, yo voy a escoger un amigo, una amiga. ¿Es importante la fe? ¿No es importante? ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? Bueno, para mí es, sí, es muy importante. Porque el amigo es el que te da consejos, ¿no? Como decía en Proverbios. ¿Y qué consejo te va a dar ese amigo que tal vez no comparte tu fe? Y fijémonos, puede haber incluso alguno que diga, bueno, yo soy ateo. Bien, ¿puedo dar buenos consejos? Sí, pero concretamente, ¿qué va a pasar con la amistad, ya en, digamos, en la parte del consejo íntimo? Es decir, yo necesito hacer un discernimiento en mi vida y voy a pedirle un consejo a una amiga, a un amigo. Evidentemente, si no hay una afinidad en las creencias, en los valores, pues lógico, los consejos van a estar chocando un poco con aquello que yo pienso, ¿no? Claro, de hecho. De hecho, que tal vez podrías tener una amistad, pero yo digo, la amistad verdadera pues se basa en eso, ¿no? Que él mismo crea en lo que tú crees. Claro, una cosa es que sea un compañero, bueno, que tiene cierta amistad, porque salimos juntos a veces, compartimos, qué sé yo, bien, puede ser que sea él de una religión o que tranquilamente sea un ateo, pero fíjense que esto incluso... decía yo antes que la amistad entre el varón y la mujer da origen normalmente a ese, o sea, ese amor de amistad da origen a la amistad máxima, que es ya el amor esponsal, ¿no? Y esto la Iglesia lo aconseja. Es verdad, la Iglesia permite matrimonios mixtos, ¿sí? Pero si leemos los documentos de la Iglesia con respecto a esto, muchas veces dice, o sea, téngase, digamos, como muy en cuenta a la hora de escoger aquel amigo, en el caso de la mujer, o aquella amiga, en el caso del varón, y que dice, bueno, tal vez esta amistad pueda dar un paso más, dar un salto más, téngase muy en cuenta de que haya afinidad en la creencia. Porque luego vienen los problemas. O sea, la creencia de los hijos. Vienen los hijos. ¿Cómo los vamos a criar? ¿Quién va a bautizarlos? ¿En qué iglesia los vamos a bautizar? No, yo no quiero que se bautice porque yo soy ateo. Todas esas cosas hay que sopesarlas antes. Lo que pasa es que, claro, hoy, y creo que esto también lo habrás visto, muchos jóvenes, lo que es la fe, lo que es la... esto pasa, eso es la época de mi abuela, y eso, ¿no? Si llegó, ¿no? Claro, dejan a lo último y a la fe, buscan amistades en otras cosas, ¿no? Tal vez en el estudio, que sean afines, y a la fe, ¿no? A lo último. O cómo pasarla bien. Claro, de hecho. Que le guste el mismo equipo de fútbol. Ya es mi amigo, porque vamos a la hinchada del Cienciano, que está bien, o sea, no digo que el equipo de fútbol no sea una cosa bonita de compartir, ¿no? Pero eso va más por el lado de lo que, bueno, alguna propaganda que hay por ahí, los patas, ¿no? O sea, ya, esos son los patas, esos son lo que no podemos llamar propiamente amigos. Andan por el mismo camino, pero no siempre los caminos que recorremos son los mejores, ¿no? Es verdad, eso sí es verdad. Porque a veces solo encuentras amigos para un tiempo, ¿no? Digamos, hay un artista, entonces amigos tenemos algo en común. Pero yo creo que la fe, pues, es siempre. Por eso son amigos eternos. Cuando encuentras a un amigo
que sabe aconsejarte y que pueden tener los mismos gustos, porque también, no, no sé, te gusta tocar guitarra, les gusta tocar, ¿va? Pero hay más, llega a otra dimensión la amistad, ¿no? Lo está diciendo una joven de 19 años. Cualquiera de nosotros, yo, bueno, yo estoy aquí asombrado, iba a decir. Pero sí, existen, ¿no? Hay jóvenes que quieren vivir las cosas como hay que vivirlas. No nos, porque también los que somos ya un poco viejos nos desalentamos. No, y además que nos viene ya a la mente ese viejo adagio. Todo tiempo pasado ha sido mejor. Mire, ni su tiempo ha sido mejor, ni el mío ha sido mejor que los tiempos que estamos viviendo. Han sido distintos, sí, pero a cada uno le toca vivir el tiempo que le toca vivir. Y aquí tenemos una millennial que le ha tocado vivir el tiempo de los millennials, pero con un punto clave, o sea, dentro de la amistad comprende y entiende. Y ahora, solo de pasadita, ¿podríamos hablar de amistad auténtica ahora que hablamos de los millennials en las redes sociales? Es decir, mira, aquí encontré un amigo, pero vamos, pero solo lo conozco a través de la red. Yo no, yo digo que no, la verdad que no. Por la experiencia también que he tenido, no. Claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Porque un amigo tienes que conocerlo, saberlo, sentir lo que sientes si te habla por la máquina o te da mensajes. No, bueno, ha habido casos que se ha podido dar, pero en el mío yo no. Yo soy más para ver y escucharlo y así tener amistad. Y es un punto clave el ver. ¿Por qué? Porque claro, yo en la máquina te puedo poner una sonrisita, pero por lo que estoy diciendo, esta es una pesada, pero no importa, De ya, hecho. sonrisita. Pero sin embargo estoy hablando contigo y ya ves la reacción de los ojos, ves la reacción de los labios, ya sabes si se Si te está está a mintiendo, punto si de no, mentir o no. O sea, eso se ve, es algo que uno necesita verlo. El ser humano necesita contacto físico en el sentido, no, no el contacto físico malo, sino el contacto físico de que yo pueda ver a la otra persona y darme cuenta cómo está reaccionando. Ah, entonces hagamos videoconferencia. No, 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 tampoco estoy hablando de eso. Porque incluso hasta en los tonos de voz, en las mismas expresiones, uno puede caer en la cuenta de lo que el otro piensa, de lo que el otro siente. Y decir, bueno, la cosa va bien, o mira, ¿qué pasa? ¿Por qué estás reaccionando así? ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué pasó, no? Claro, eso es muy verdad. Es verdad. Porque muchas veces puedes estar hablando con un amigo que dice, ¿no? Y puedes poner así, ¿cómo estás? Bien. Y estás fatal, pero no puedes contar. A mí se me hace difícil también hablar por chat, contándole mis cosas, ¿no? Pues ahí está, para que veamos que el mundo tiene esperanza. La esperanza está en los que están viviendo el hoy, no en lo que van a vivir el mañana, el hoy. Y a veces nos olvidamos de eso. El Papa Francisco lo decía muy bonito. Ustedes no son el futuro, ustedes son el hoy del mundo. Aquí está el hoy del mundo. ¿A qué desesperarse? Tranquilos, la cosa tiene solución. La solución existe. Bien, vamos a saludar a nuestra querida amiga Elizabeth Gamarra, que reporta su sintonía desde Lima, como siempre. Doña Elizabeth es de esas perseverantes, es de las que, por eso nos gusta saludarlas, igual que Claudia Chaparro aquí en el Cusco. Son esas personas que reportan su sintonía, que no se cansan de pedir, y eso es bueno, eso es bueno. Eso muestra de que estamos vivos y vivimos, ¿eh? Y amar en nuestro destino. Pues muy bien, Elizabeth pide que pidamos por sus intenciones de siempre. Doña Claide Chaparro también nos pide que recemos por sus intenciones de siempre. Tenemos aquí las intenciones de Doña Elizabeth. Pide que recemos por sus hijos, por el matrimonio de su hija, por la espera de su segundo bebé. Doña Elizabeth va a ser abuela nuevamente. Muchas bendiciones y muchas gracias. Por los saludos que le mandamos por la radio. Doña Elizabeth, los que tenemos que dar gracias somos nosotros. Doña Claudia Chaparro pide que recemos por los enfermos de oncología, especialmente por el niño Antonio, por la salud y santidad de su familia, por el matrimonio de sus hijos y por el equipo de NSE. También pedimos por la salud del señor Hernán Silva,
que está hospitalizado, y para que el Señor le dé fortaleza a él y a su familia, por las almas de la familia Pumavera y por la salud de la familia Pumavera. También mandamos saludos y ponemos las intenciones de la señora Clelia, Patricia y familia. También por la señora Celia Sánchez, en acción de gracias al Señor por su misericordia. Ponemos las intenciones también de la señora Segundina, Aurora Echegaray, Dora Quispe Moreno, Celina Valdés, Marina Calderón y familia, Efraín Paliza Calderón, la señora Sara Ochoa, Eliana Paliza y familia, y Gabriela. ¿Y qué nos falta? Pues ahí está, ya están todos mencionados. También las intenciones que ustedes tienen en su corazón. Yo quiero que nos unamos a las intenciones que el Papa ha encomendado, que recemos por nuestros hermanos de Bolivia, por nuestros hermanos de Chile, por nuestros hermanos de Sudán del Sur, y por nuestros hermanos de Siria. Vamos a poner a todos ellos en nuestras oraciones y le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ana, gracias por habernos acompañado. Y gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Agradecemos nuevamente a María Jesús Huarcalla, que ha hecho posible que este programa salga y llegue a sus hogares. Yo les recuerdo, háganse sociocolaboradores para que estos corazones, los corazones de Jesús y de María, puedan seguir estando junto a ti.